El ITM se debe a Medellín. Hacemos parte de esta ciudad y de los grandes eventos que se programan en nuestro municipio. A partir del 2 de octubre vamos a estar participando con nuestro fondo editorial ITM en la Fiesta del Libro y la Cultura. Allí vamos a tener una participación muy especial presentando nuestro catálogo editorial y vamos a tener, a través del Facebook Live, tres participaciones para la presentación de nuestros libros, los libros que se han publicado en nuestro fondo editorial. Invitados todos a conectarse a este gran evento y a consultar el catálogo de nuestro fondo editorial. Buenas tardes. Para el ITM y su rector, Juan Guillermo Pérez Rojas, y para el Fondo Editorial ITM, es un enorme gusto saludar a nuestra audiencia y agradecerles por estar aquí, dispuestos a pasar un rato muy agradable y a conocer un poco más sobre la cultura y sus personajes de esta ciudad de Medellín. Así que bienvenidos. También, por supuesto, saludar y agradecer a Pilar y Adriana por aceptar esta invitación. Qué delicia contar con ustedes en este espacio. Muchas gracias. Soy Silvia Inés Jiménez Gómez, directora editorial del Fondo Editorial ITM y que acompañaré a nuestras invitadas en la tarde de hoy. Bien, la 14ª Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín es un encuentro ciudadano organizado por la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín en asocio con la Biblioteca Pública Piloto. Queremos agradecer a las entidades que hacen posible que la Fiesta del Libro y la Cultura abra sus puertas, que en esta oportunidad es desde la virtualidad. Recuerden que pueden consultar la programación de fiesta ingresando a www.fiestadellibroylacultura.com. Muy bien, ahora entonces quiero hablarles para contextualizar un poquito a la audiencia de lo que se trata esta publicación desde la biblioteca. Es una publicación del Fondo Editorial ITM que desde hace 10 años, bueno, ya casi 11, busca afianzar el vínculo entre la ciencia, la tecnología y el arte para promover la construcción y la implementación de una cultura científica para lo que en Colombia hemos llamado llegar a una verdadera apropiación social del conocimiento, lo que significa que el ciudadano de a pie sea capaz de concebir el mundo con una mirada más integral, es decir, que pueda vincular el arte, la ciencia y la tecnología. Por ello, durante estos 10, casi 11 años, hemos querido llevar a nuestros lectores las historias del quehacer científico, del quehacer de los artistas, de los gestores culturales, de los emprendedores de todo el mundo, mediante el encanto de la palabra escrita y el esfuerzo mancomunado del equipo editorial del Fondo Editorial ITM. A partir de este número 59, desde la biblioteca, que es el que les estamos presentando la tarde de hoy, hemos querido hacer un justo reconocimiento al trabajo invaluable de quienes hacen tanto por la cultura y el arte. En este camino, es un honor empezar esta saga haciendo un merecidísimo homenaje a un personaje muy importante para la vida cultural de nuestra ciudad, la señora Pilar Velilla Moreno, mujer sensible, solidaria, conocedora del arte, gestora incansable de la cultura y responsable de la transformación y recuperación de la identidad cultural de muchos espacios públicos sumamente importantes para el desarrollo de la ciudad de Medellín. Bueno, ahora sí, paso entonces también a presentar, que yo sé que no necesitan de mucha presentación, pero de todas maneras hay que hacerlo. Comienzo entonces con nuestra querida Pilar Velilla Moreno. Nació en Medellín, periodista de profesión, perteneció a la sala de redacción fundadora del periódico El Mundo, hizo radio y durante varios años trabajó para diferentes periódicos y revistas del país. Presidió por algún tiempo el Gremio Cultural de Antioquia y la Red de Museos. Ha participado como ponente en varios encuentros internacionales sobre gestión cultural y desarrollo de ciudades. Merecedora de reconocimientos como este que hoy el ITM le hace a través del Fondo Editorial ITM.
como también ha recibido y ha sido reconocida con el escudo de Antioquia en su categoría oro, otorgado por la Gobernación de Antioquia. Mujer CAFAM por Antioquia. Bolivariana ejemplar por la UPB de Medellín. Orquídea de oro, otorgada por el Consejo de Medellín. Y medalla Pedro Justo Berrío, otorgada por la Alcaldía de Medellín. Fue directora del Museo de Antioquia, del Jardín Botánico de Medellín, Plaza Botero, y gerente del Centro de Medellín, que convirtió a todos estos lugares verdaderamente en realidades tangibles. Hay muchísimo que hablar de Pilar, por eso estamos aquí, y para ello también me ayuda en esta conversación nuestra otra invitada, la periodista Adriana Mejía Londoño. Adriana es comunicadora social y periodista, con énfasis en edición, periodismo de investigación y creación literaria. Es especialista en estudios políticos con énfasis en geopolítica. Se formó en el periódico El Mundo de Medellín durante 12 años, lapso en el cual obtuvo 2 premios nacionales de periodismo Simón Bolívar y el primer premio iberoamericano Incerso del Ministerio de Asuntos Sociales de España. Se ha desempeñado como columnista en varios medios de comunicación y ha trabajado como directora y presentadora de programas de opinión en televisión y radio. Es autora del libro De Tacón en la Pared. Actualmente se ocupa de sacar adelante y consolidar el periódico Vivir en el Poblado, que, como bien dice en el periódico, comunicaciones con sentido de comunidad. Bueno, mis queridas invitadas, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí, y ahora sí, a lo que vinimos. Te cedo entonces la palabra a Adriana para que empecemos la conversación con Pilar. Adelante, abren los micrófonos, por favor. Listo, ya está abierto, ¿cierto? Sí, ya está abierto, Silvia, adelante. Silvia, muchísimas gracias por esta invitación tan deliciosa, como ya te lo he dicho, pues porque a pesar de que en la vida hemos tenido conversaciones miles, Pilar y yo, me parece gracioso y me parece muy interesante y muy retador tener esta conversación hoy, después de que mi amiga de hace muchos, muchos años, compañera de muchas experiencias en la vida, pues es en este momento una mujer tan importante para la ciudad y cuyos logros los he celebrado como si fueran míos. Hola Pilar, qué rico que nos encontremos acá hoy. Qué rico. Sí, también me parece muy curioso porque pues hemos compartido momentos tan especiales en la vida. Hemos hablado de todo, de los hijos, de la profesión, del país, de todo, que me siento pues un poco rara con la entrevista contigo. Y Silvia, gracias. Realmente yo les decía antes de empezar que me da un poco de oso, como dicen mis hijos, porque pues cuando tú hablas de mí con esa generosidad, me siento un poco turbada, pero te lo agradezco de todo corazón. La verdad es que son procesos que me produjeron de todo, emociones, dificultades, tristezas también, pero que hoy los miro y de verdad los miro con mucho placer. La Plaza Botero, ver el Jardín Botánico lleno de gente un domingo me hace llorar y así. Así que te agradezco mucho, me siento muy honrada por estar en la colección, por ti y por ser entrevistada por mi buena amiga, a la que he admirado toda la vida, porque es una escritora única, tiene un sello único, no, nada se le parece. O sea que me siento muy honrada por las dos y por quienes nos están oyendo y viendo, y sobre todo también por estar en la fiesta del libro, que es una fiesta tan entrañable, que está en ese jardín botánico, que no puede ser un mejor espacio para eso, y que hoy por una circunstancia tan especial nos toca hacerlo por este medio. Pero que está espectacular sí. La programación. Sí. Pilar, yo quisiera, como para arrancar, me acuerdo tanto y me he acordado tanto desde que Silvia me llamó, me he acordado tanto cuando nosotros, unas sardinitas en los pasadizos del periódico El Mundo, que me acuerdo que tú decías, yo me moriría con coger el museo de Antioquia y sacarlo adelante. Es que me fascinaría trabajar en el Museo de Antioquia. Entonces yo quisiera preguntarte lo que en ese momento hicimos, igual tú visualizaste eso y eso se te dio, pero tú te llegaste a imaginar, Pilar, en un momento de esos, que realmente se te iba a dar todo este trabajo
digamos, encadenado que has tenido por la ciudad? Jamás, o sea, nunca. Yo, en ese momento, por ejemplo, Adriana, tengo por ahí 10 proyectos en mi cabeza. Ahora vivo en Río Negro, estoy pensando en la plaza de mercado, en la recolección de basuras, en el manejo de residuos sólidos. O sea, la verdad es que tú conociste a mi papá, y mi papá era un hombre muy interesado en la ciudad. Yo recuerdo que llegábamos a un pueblo y a los 10 minutos mi papá sabía cuánto vendía el carnicero, cómo ponían el mercado en la plaza y quién era el alcalde, o sea que nos lo inculcó. Entonces yo creo que de ahí viene, pero imaginarme que yo, pues que en algún momento me iban a entregar el museo, si cuando me llamaron yo les dije, es que yo no soy museóloga, de hecho pues ni siquiera la carrera en ese momento existía en Colombia. Yo no soy museóloga y me dijeron una cosa igualitica a la que me dijeron cuando les dije que no era bióloga para dirigir un jardín botánico. No necesitamos un museólogo, sino un gerente. Necesitamos una persona que saque esto del lugar en que está o de la situación en que está. No me lo imaginé. Y te cuento una anécdota. Cuando terminé la gobernación de Antioquia, me acuerdo que el gobernador, que fue en ese momento Juan Gómez, me dijo, Pilar, voy a traer una persona a tu cargo y dime si quieres estar en algún otro lugar. Y yo le dije, no, no me lo puede dar porque pues es una entidad privada. El único lugar donde me gustaría estar sería en el Museo de Antioquia, pero jamás pensé en ser la directora, seguramente como comunicadora o cosas así. No me lo había imaginado. Pilar, y viéndolo ahora, por ejemplo, con retroactividad, en los buenos términos que te lo voy a decir, pero digamos que haberte medido a semejante reto tuvo cierta dosis como de esa irresponsabilidad juvenil que lo impulsa a uno a meterse a algo que uno después dice, Dios mío, ¿dónde me metí? Sí, realmente, y yo creo que cuento en el texto que mi marido me dijo, no te vas a meter allá. De hecho, algún amigo nuestro me dijo en alguna reunión que tuvimos, no te metas allá, que no hay manera, no, eso no tiene posibilidad. Y mi marido me dijo, está muy complicada la situación, especialmente la parte financiera, pero pues yo le dije, no, yo voy a mirar y voy a mirar si realmente está tan difícil. Y te cuento, y llegué, miré, lo vi muy difícil y fui y le dije, no está tan difícil. No está tan difícil. Me dijo, pues como él me ha respetado siempre en eso, me dijo, no, entonces disfrútalo o padecer. Pilar, es que precisamente en el texto te decimos que has desarrollado una inquietud profunda precisamente por la cultura, por los ciudadanos. Te encanta pues primero pensar en la ciudad, en estos proyectos grandes. Y yo siempre he dicho, esto sí pues lo dice Silvia Jiménez, uno en la vida, lo primero que tiene que hacer para poder emprender proyectos importantes en la vida es la pasión y la convicción por lo que vas a emprender. Yo creo que son dos requisitos fundamentales y que a ti, Pilar, te han sobrado. Silvia, gracias. No, sabes que sí, he tenido un énfasis en lo cultural y es que uno se pone a mirar y todo es cultura, porque realmente todo va, o sea, los contenidos, todos tienen esa esencia cultural. Yo creo que no he buscado tanto lo cultural como lo social. Ahora que tengo toda esta cantidad de años, que ya pues me falta, tengo mucho más vivido que por vivir, pienso en ese hecho, es decir, ¿por qué el centro? ¿Por qué el museo? ¿Por qué un jardín botánico? Y concluyo que realmente lo que me interesa es lo social. Definitivamente, y ahora me doy cuenta, pues ya me reuní con la Junta de Acción Comunal de la vereda donde estoy viviendo y ya estamos mirando cómo hacer para que tengamos una mejor dinámica y sobre todo conciencia para manejar nuestros residuos sólidos. O sea que, no sé, no me puedo apartar de eso y no quiero apartarme y quiero hacerlo hasta que me lleguen las fuerzas. Pilar, dentro de esos, digamos, tres grandes proyectos, pues por mencionar esos tres, porque pues has tenido muchos trabajos y mucha participación con la ciudad, pero digamos, si tú te pusieras a mirar, sé que son absolutamente distintos, pero el trabajo del museo, el trabajo del jardín y el trabajo por el centro, digamos que
¿En cuál de ellos tres tú ves más ese componente social? ¿Tú ves más como ese haber logrado ese sentido de pertenencia del ciudadano de Medellín con ese proyecto? ¿Con cuál de los tres? Medio corchada, porque en realidad los tres lo tienen. Es decir, ¿cómo uno logra involucrar a una comunidad que de pronto pasaba por frente a la puerta y a esa fachada tan espectacular del Museo de Antioquia, tan imponente, y pensaría, ¿esto qué es? ¿Para qué me sirve? ¿Lo puedo usar? ¿Si entro me regañarán? ¿Qué será? ¿Qué hago adentro? Que no tiene ninguna información. Eso tiene un contenido social inmenso. Y alguna vez una periodista muy, muy querida, a la que todas admiramos mucho, me decía que ella decidió ser periodista en una visita que hizo al Museo de Antioquia con su papá, al viejo Museo de Antioquia. O sea, puede incluso llegar a cambiar la vida de una persona una visita al museo. El jardín, pues si a mí me tocara devolverme y volver a un lugar en donde he estado a trabajar, no tendría la menor duda de irme al Jardín Botánico. Adoré el tema. Llegué sin reconocer la diferencia entre una lechuga y una palmera y salí verdaderamente enamorada de la naturaleza y del trabajo que hacen los forestales, los biólogos, los investigadores, en fin, de todo eso me encanta. Pero creería yo que el que más contenido social tiene es el del centro, especialmente el centro de Medellín, que es un centro tan complejo, tan difícil, tan duro, tan doloroso, que muestra exactamente, porque es que los centros de las ciudades se parecen a las ciudades. Y la nuestra, que es tan hermosa y que ha logrado éxitos rotundos y que es la admiración del país y que ha ganado premios internacionales y todo, tiene muchos dolores y muchos retos en lo social. Es una Medellín, es una ciudad inequitativa y eso duele mucho, o sea, es algo que tenemos que superar. Creo que el centro es tal vez el lugar que tiene ese sello social más marcado, evidente. Creería uno, Pilar, entonces, que como lo que más te hubiera marcado, ahorita que te escucho diciendo que fue el Jardín Botánico, hubiera creído uno como lectora del texto que hubiera sido el museo, porque fue como ese primer proyecto tan gigantesco que lo resucitaste, pues porque es que el museo estaba muerto, y sin un peso, pues, sin nada financieramente que uno dijera, bueno, lo voy a salvar porque tengo con qué. No, creería uno que semejante obra la que hiciste, con ese patrimonio que le dejaste a Medellín, a la ciudad, al país y al mundo, ¿cierto? Creería yo que hubiera sido, o que es como lo que más te representa, pues digo yo, pero veo que no, que es el Jardín Botánico, que también lo encontraste muy mal. Yo adoro el museo, lo idolatro, pues me emociona más la Plaza Botero, porque me parece que la Plaza Botero impactó el centro. Yo no me di cuenta cuando se hizo tanto, yo estaba pensando, como no soy urbanista, yo estaba pensando en una zona de acogida que destapara esa fachada tan impresionante del museo, que es uno de los edificios más bonitos de Colombia. Pero realmente el impacto después lo vi, y más que verlo yo, me lo hicieron ver personas, arquitectos y urbanistas, del detonante de cambio que fue la Plaza Botero. Y además porque era una utopía, es decir, era imposible hacerla. Pues voy a mencionar una buena amiga de las dos, Claudia Villa, que alguna vez que fue a hacerme la visita al museo, después trabajó allá, nos paramos en una esquina y yo le mostré todos estos edificios del frente y le dije, mira, Claudia, ¿te imaginas? Vamos a tumbar todos estos edificios y aquí va a aparecer una plaza. Y ella me decía, muy lindo, hermoso sería. La verdad que lo que ella me estaba diciendo era imposible. No lo vas a lograr, pues es que prácticamente terminaban de sonar las bombas del narcoterrorismo y decirle a la ciudad, compre, ya ni me acuerdo cuántos eran, había el más alto, creo que tenía 9 pisos, cómprelos y échelos al suelo y hagamos esto, pues era imposible.
pero el museo lo adoro. El jardín, es que el tema del jardín, es que entrar a trabajar al Jardín Botánico por la mañana es una experiencia. Ay. Es que eso se le mete a uno en el alma. Yo me acuerdo que yo me paraba, había cantidades de petirrojos, yo me paraba y les hablaba y les decía, pretencioso, que salir a mostrar ese color, qué es lo que estás pensando. Bueno, yo, cualquiera que pasaría me diría loca. El jardín se le mete a uno en el corazón. Adriana tiene una hija bióloga que lleva su profesión en el alma, porque no la lleva, es decir, es que la vive. Y me entenderá cuando digo que ahora soy jardinera y soy hortelana, es una palabra que ya no se usa. Tan linda. Tan linda, bueno, hortelana. Aprovecho, perdón Adriana, aprovecho para leerle a Pilar ya mensajes que nos empiezan a llegar, por supuesto, que dice J. Jairo Hoyos, qué gran invitada, esta mujer es una líder de ciudad, siempre lo ha hecho bien, muy bien. María Victoria Jiménez, qué par de periodistas tan maravillosas, y Pilar es una gran promotora de la cultura, gran reconocimiento, excelente reconocerle su trabajo. Yamile Murillo, tremenda eminencia, gracias bellas mujeres, y al Departamento de Biblioteca por tener presente tan fuertes personajes, ejemplo de vida y amor a la comunidad. Listo, hasta ahí. Hasta ahí pues esos mensajes, Pilar. Sigamos, Adriana. Ah, bueno. Pilar, quería, como en la parte humana, digamos, porque yo me imagino que muchos estudiantes del ITM o mucha gente joven está mirando y quiere saber cómo una persona ha logrado lo que tú has logrado, que se dice pronto, pero que hay que hacerlo con una dedicación y con un poder de convicción y de persuasión como el tuyo, que yo siempre te he dicho que tú eres encantadora de serpientes. Entonces, yo te quiero preguntar, por ejemplo, digamos, tú ibas quemando etapas una por una. Por ejemplo, tú llegaste al museo y una cosa te llevaba a la otra, una cosa te llevaba a la otra, o tú desde que llegaste dijiste, yo quisiera hacer todo esto, o tú lo ibas haciendo por escalones. El museo fue mucho más difícil que todo lo demás, inclusive que el centro y que el Jardín Botánico, porque cuando yo llego al Jardín Botánico había hecho lo del museo, o sea que me pasaban al teléfono, pero en el museo no. Ser director del museo en el año 1997, cuando yo entré, era, mejor dicho, como, o sea, el museo estaba enclavado en una situación crítica social, sin público, en una situación económica muy difícil, y eso pues, por eso digo que era más difícil, porque era más difícil que me creyeran. Bueno, cuando yo llego, yo le digo a la junta directiva que la idea que tengo es que el museo crezca, porque desde muchos años atrás habíamos hablado, y yo decía, y tal vez una parte de la colección de Pedronel, un piso de Pedronel. Débora todavía no estaba en el Museo de Arte Moderno, ¿no? Así, ya así, pero un piso de Débora, en fin. Y yo le dije a la Junta, yo vengo si ustedes están interesados en que este museo sea grande. Y me dijeron, Pilar, es que me dice, me acuerdo, Antonio Picón, no es que tú quieras que el museo crezca, es que es una orden de la junta directiva, tienes que hacer crecer el museo. Es decir, el sueño era ambicioso y grande, ahí. Hacerlo si no sabía cómo, no tenía la menor idea. Cuando los medios me entrevistaron y yo les dije, vamos a crecer el museo, esa noche no dormí. Era mi primera noche de directora y yo dije, ¿cómo? Pues a mí no me enseñaron a formular un proyecto de esa naturaleza. Yo realmente no sabía por dónde empezar. Pues yo estaba aterrorizada, porque yo decía, sí, un museo grande, pero ¿cómo? Necesitamos una nueva sede. En fin, ni siquiera soy una experta en museos. Yo sabía de museos lo que sabía cualquier persona que ha trabajado con arte, que ha viajado un poco, que tiene sensibilidad por eso. Pero respondo con esto. Soy preguntadora profesional, creo en el conocimiento y tengo la humildad para salir y consultar. Fui a la Sociedad Colombiana de Arquitectos y les dije, vamos a hacer un museo, puertas abiertas,
mejor dicho, qué necesita, cómo hacemos, en fin. Y así sucesivamente empecé a lo único que yo hice, realmente aparte de trabajar muy duro, 12 y 14 horas diarias, que fue unir voluntades. En realidad uno no hace eso, yo no hago eso, nadie lo hace, menos pues solo no lo hace. Se necesitaba el Estado, se necesitaba la empresa privada, se necesitaba la comunidad, los arquitectos, la gente de la cultura, los artistas, unir voluntades. Hoy, como estamos cumpliendo 20 años, que me parece mentira, un periodista me preguntaba, Pilar, ¿cuál fue la estrategia? ¿Qué hizo? Y yo, pues de esas preguntas que lo corchan a uno, que uno lleva preguntándosela toda la vida y no la ha respondido, y la tiene que responder inteligentemente en un instante. Yo le dije, seducir, seducir con la idea, seducir a la gente de los barrios, seducir a todo el que teníamos que seducir, emocionarlo, como decirle, bueno, ahora, tampoco el mérito es todo mío. Yo tuve un capital de trabajo que era arrollador, que se llama Fernando Botero. Decirle a Botero, está lista la donación, y que él diga sí, con eso pues ya íbamos para adelante. Pero no fue fácil en realidad. No sabía cómo. Sí, porque yo me imagino, porque entonces primero te vino, hay que comprar un edificio, luego después hay que tumbar entonces esto del frente, todo, y lo mismo fue en el Jardín Botánico, cuando se te ocurrió que había que construir un edificio para toda la parte científica, todo el arreglo, pues porque la verdad quedé estremecida leyendo el libro, Silvia, porque la crónica de lo del Jardín Botánico, pues es que se lo estaban llevando por pedazos. El Jardín Botánico era, no sé cómo lograron otra vez volverlo a unir. Y otra cosa, Pilar, que yo quiero que nos cuentes es cómo formas tu equipo, porque es que no es común y me parece muy, muy lindo de tu parte, porque siempre tienes una palabra de agradecimiento y de reconocimiento a personas que han trabajado contigo y que te han ayudado en esa labor, que eso no es muy común. La gente normalmente cuando ya logra lo que se propone, tiende a que se le olvide con quienes se encontró en el camino. Pero leyendo el libro, que me pareció pues supremamente bien llevado y muy bien contadas las tres historias tuyas, se da uno cuenta, porque es que hablas hasta con nombres, apellidos, de la gente que te ayudó. ¿Cómo haces tú para formar esos equipos tan comprometidos con la misma camiseta? Pues mira, Adriana, la verdad, suena el teléfono. Ay, coge. Si a mí me preguntan y me han preguntado varias veces la junta directiva, Pilar, ¿cuál es el perfil del director del museo? Yo digo, mire, tres cosas necesito. La una, pues saber del tema, por lo menos saber que es un curador, que no le hablen de un curador y digan, no hay nadie enfermo, no necesitamos curador. Bueno, tener un conocimiento del tema, y mientras más, mejor. O sea, si tiene posgrados y maestrías, pues mejor, pero no es necesario. Querer a la gente, pues querer a su equipo, querer a la gente de la ciudad, al muchachito de la escuela que está rayando la pared. O sea, querer a la gente, saber que estás trabajando para la gente y que te gusta y que cuando entran a ese museo estás feliz de verlos, y en fin. Y el otro, tener una visión de negocios, porque definitivamente sin plata no es posible. Entonces, ¿cómo el equipo? Algunos fueron llegando y se quedaron. Jennifer Murillo, por ejemplo, que pues, fue la mitad del museo. Es que todo el mundo fue la mitad del museo. Álvaro Morales llegó a ayudarme con las demandas que teníamos laborales. Lo llamé y le dije, Álvaro, no sé qué hacer con estos papeles. Había contratos firmados en un pedacito de papel así roto y firmados. Así era. Y él llegó a ayudarme y se quedó. Y Jennifer igual llegó a ayudarme porque ella trabajaba en Telemedellín y partían el contrato, se quedaba un mes y me dijo, te vengo a ayudar. Y yo le dije, corres un riesgo y es que te quedes. Y ella era una, o es una gran periodista de televisión, y bueno, dejó de hacerlo, corrió el riesgo. Hoy es una gran directora de comunicaciones de Suramericana. Así, ahorita López la llamé y me dijo, ni loca,
pero ¿cómo me voy a sentar? Yo no soy burócrata, yo no me voy a sentar en un escritorio. Pero yo sabía que ahorita tendría el mejor área de educación del museo, como ella lo llamaba, Departamento de Deseducación del Museo de Antioquia a la Orden. Entonces, armar un equipo como le brillan los ojos. Álvaro me regañaba porque yo llegaba y le decía, contraté a fulano de tal que lo acabo de conocer en la calle. Se burlaban de mí porque cuando llegaba un muchacho de pelo largo y de aretes, decían, lo contrató. Me veían entrar a mi oficina, lo contrató porque buscar toda esta gente que tenía pasión, como tú lo decías, Silvia, que se enamoraba del tema, que a las 11 de la noche estábamos trabajando y nos estábamos riendo. ¿Cómo no llevará Alberto Sierra? Era imposible, pues es el mejor en lo suyo que he conocido. Y quererlos, y respetarlos, y considerarlos iguales todos. Es decir, nosotros logramos un equipo que es irrepetible, yo estoy segura de eso. Desde la persona que estaba sirviendo el café hasta el que administraba el museo, todos, absolutamente todos, estaban apasionados. Y igual en el jardín. La verdad es que es un asunto de afecto y de respeto por el otro. O sea, el jefe sale y dice, me voy a una reunión. Y el subalterno dice, necesito un tiempo para una reunión. Y el jefe le dice, lo pagas. Yo te doy las 2 horas, pero las pagas el sábado. Eso no se puede hacer, o sea, eso es empatía, ponerse en el lugar del otro. Cuando salimos, cuando salí por la puerta grande, que yo quería salir por ahí, y había una fila de amigos del museo, que realmente eran las prostitutas de la Veracruz, Gurre, en fin, amigos. Álvaro Morales, nuestro compañero muy querido, me dijo, ¿sabes, Pilar, cuál es tu éxito? Y yo le dije, ¿cuál? Pues, ¿cuál? Y me dijo, lograr sacar lo mejor que la gente tiene. Y eso se saca con afecto. Qué maravilla. Y eso lo hace realmente Pilar, eso lo hace un verdadero líder. Es eso sencillamente Pilar, y eso es innato en ti. Eso ya lo evidenciamos por donde pasas, dejas una huella grandísima, Pilar. A propósito, Pilar, hablando del maestro Botero, mira, por ejemplo, lo que tú nos cuentas en el texto cuando lo llamaste, que lo llamaste, no sé, ustedes no eran amigos, sí se conocían, no se conocían, y lo llamaste pues porque sabías que él hacía muchísimo tiempo estaba diciendo que él quería hacerle una donación al museo, ¿cierto? Y una donación muy considerable y muy pertinente y necesaria para ese momento. Y tú lo hiciste. Y mira con la facilidad, por lo menos como lo narraste, cómo se dio. Con la generosidad que lo hizo. Es que es una cosa impresionante. Yo digo que yo no conseguí la donación Botero. Yo la rescaté. Y eso es un poco vergonzoso para mi ciudad. Porque es que una ciudad que se respete, que tiene un artista que es hijo de su tierra y que le ofrece una donación de obras de arte, ya había hecho 2, pues le tira la mano y la coge. Y realmente llevaba 12 años Botero recordándonos que quería darnos algo. Y yo lo sabía por periodista, porque había hecho varios artículos sobre el museo. Y cuando lo llamé, es decir, yo creo que él no se demoró ni un segundo. Le dije, maestro, vamos a cambiar el museo va a crecer y va a ser diferente. Y me dijo, pues si el museo cambia, yo doy, textual, una sala de pintura, una sala de dibujo y una sala de escultura. Fue mucho más lo que dio. Entonces, hay $1,000,000 para ayudar. Entonces, no nos demoramos, pues yo no lo conocía. Yo cuando lo saludé le dije, soy una señora de Medellín cualquiera, me acaban de entregar el Museo de Antioquia, estamos en esto. Es más, para llamarlo, el museo tenía un fax y un teléfono, viejo además, y yo lo cogí por ahí 20 veces. Yo lo cogía, no, volvía y colgaba. Yo decía, ¿qué le digo a este señor? Me va a tirar el teléfono, no mira pasar. Pues no, él contesta personalmente, no sé ahora, pero en ese momento él contestaba su teléfono y me atendió de inmediato. Y la conversación fue rapidísima porque yo le dije, dígaselo a mis gobernantes, yo pues
tengo, o sea, esto no lo voy a hacer yo. Me dijo, ¿cómo se llama? Y le dije, póngalo en un fax o escríbalo, póngalo por escrito cuando entra por ese fax. Aquella el larguero, que era una carta larguísima porque cada letra es de este tamaño, como sus pinturas, y yo me fui ahí mismo a empezar a trabajar con esa carta que desapareció, se evaporó la tinta de tanto andar con ella por Medellín. Así es. Quiero darte, Pilar, un saludo que te manda. ¿Te acuerdas de ella? Ella te entrevistó. Ella fue una de las personas también que escribió parte del texto tuyo. Juana María Alzate, ¿la recuerdas? Te manda un saludo lleno de admiración y agradecimiento sincero, no solo por la labor hecha en nuestra ciudad, sino además por permitirnos conocer más tu historia y tu obra. Ahí pues el saludo de Juana. Bueno, y como el tiempo va pasando, yo, con el permiso de Adriana, voy a hacerte unas preguntas, Pilar, que me enviaron anticipadamente parte de mi equipo de trabajo y que me parece interesante hacértelas. Lina Álvarez dice o te pregunta, pues teniendo en cuenta todas estas transformaciones que le hiciste a la ciudad de Medellín, desde lo cultural, ¿cuál crees que es la transformación que en este momento le está haciendo falta a Medellín? ¿Cuál es el espacio, la institución que hace falta transformar para que la ciudad siga avanzando culturalmente hablando? ¿Qué crees? Claro, una clave. Medellín, a mi juicio, necesita un sistema de mercados, de plazas de mercado, cerca de la casa de cada uno, o sea, cada comuna. Y Medellín tuvo un comienzo de eso, pero se acabó porque, no sé por qué. Un sistema de plazas de mercado que es transversal a muchas cosas, a la educación y a la cultura, por ejemplo. Pero en este momento que estamos viviendo, a mí me parece fundamental que una persona salga de su casa, camine 1, 2, 3 o 10 cuadras y llegue y puede comprar sus alimentos en donde haya un sistema de comercio justo, de unos campesinos en cooperativa que puedan entregar sus productos. Esto es transversal hasta el turismo, la gastronomía, pero a mí me parece que no podemos seguir yendo a la minorista desde todos los barrios de la ciudad a comprar la comida. O que alguna vez le hice el recorrido a una cebolla y es una locura lo que tiene que pagar una persona por una cebolla que dio toda una vuelta por una cantidad de manos. Entonces yo creo que eso es largo, pero yo antes que muchos otros proyectos haría un sistema de plazas de mercado, de comida, de facilidad para comprar la comida. Es muy importante y solucionaría de paso una cantidad de problemas también. ¿Cómo te parece? Plazas de mercado, no bibliotecas. Pero claro. No, pero ahí te tengo la pregunta también, Pilar, precisamente sobre bibliotecas, porque como les dije cuando nos encontramos hace un rato, pues que también una de mis áreas aquí en esta dirección es el sistema de bibliotecas del IDM. Entonces, justamente el coordinador de bibliotecas te pregunta que si consideras que el desarrollo bibliotecario que ha tenido la ciudad de Medellín, realmente sientes que haya aportado al avance de la ciudad y a la construcción de ciudadanía. ¿Cuál consideras que debe ser el quehacer de las bibliotecas como entes gestores de la transformación de la ciudad y de la sociedad? Mira, a Medellín se le apareció la Virgen con las nuevas bibliotecas que se empezaron a hacer desde el gobierno de Fajardo, porque ya como el papel de las bibliotecas, porque es que no son más que bibliotecas, son espacios para el encuentro. Es que uno va a esas bibliotecas y se encuentra unas mamás con bebé que están aprendiendo a cómo alimentar a su bebé con leche materna. Más allá hay unos muchachitos que están haciendo alguna otra cosa, es decir, estas bibliotecas que sirven de punto de encuentro para que la mujer, la señora del barrio que termina de hacer sus destinos, se pase por su biblioteca, de pronto lea algo o no lo lea, pero se encuentre con alguien o se tome un café. Es decir, son como unos sitios como son los museos hoy, que son más que colecciones, son vida, son encuentro, son como que se meten en el alma de la gente. Entonces, pues no,
me parece, a mí las bibliotecas que tenemos en los distintos barrios de Medellín, aparte de que la mayoría son preciosas porque fueron diseñadas por arquitectos muy buenos, se convirtió en unos puntos de, como de desarrollo social, desarrollo del alma, no solo de la inteligencia, sino del corazón. Me parecen extraordinarias y las admiro mucho. Ojalá hubiera muchas más, al lado de la plaza de mercado. Adelante, Adriana. Te cedo el turno. Pilar, hablando un poquito, ya digamos, como de tu... como hasta de tu seguridad personal. Digamos que en el Museo de Antioquia, pues el enclave en un sitio complicado, pero bueno, tú estabas allá, entrabas allá, el Jardín Botánico igual, pero digamos, comparándolo con tu trabajo en el centro, además fue en un momento en que era Vox Populi la inseguridad en el centro, los peligros en el centro, pues, que yo creo que siguen y seguirán siendo, porque los centros de las ciudades tienen eso, ¿cierto? Son como la fragua donde está toda la sociedad que vive en la ciudad. Pero ¿cómo bandeaste eso? ¿Te dio susto? ¿No te dio susto? ¿Cómo empezaste tú? Que yo sé que el centro ha sido toda la vida, pues, porque también disfruté de las casas de tu familia en el centro, pero ¿cómo hiciste para batutear ya eso? Ya para ir uno en son de trabajo, donde realmente hay situaciones peligrosas que sortear. Sí, mira, si los alrededores del museo hoy presentan problemas, hoy, después de tanto esfuerzo que se ha hecho, a mí me parece que lo que María del Rosario Escobar ha hecho de relacionarse con el entorno es importantísimo y tiene que ser así, y ha logrado mucho, pues en el momento en que yo llegué al museo era complicado, bastante complicado, y yo parqueaba mi carro más abajito, pero me conseguí un amigo que se llamaba Benur y me acompañaba, y yo todas las tardes él iba al museo por mí para llevarme hasta el carro, nos íbamos conversando, un tipo muy culto, muy lector, tenía una carretilla, recogía revistas y periódicos y los leía todos. Entonces me decía que el ministro tal había dicho eso y que él no estaba de acuerdo. Ahí tuve ese, la verdad es que siendo esa zona como era en ese momento, nunca me sentí como amenazada. Solo una vez que iba con una compañera, sentimos que nos iban a atracar. Y ni siquiera hablamos, nos miramos y nos fuimos corriendo a la iglesia, a la Veracruz, y ahí nos metimos, hasta que ya pasó el peligro. Bueno, en el jardín, pues llegar al jardín en ese momento, pues no estaba Explora, era una zona muy sola. Mucha parte de Medellín no pasaba por allá ni en carro, porque era una zona como es que es como si separáramos la ciudad. Tengo muchas anécdotas con eso, porque en Moravia conocí gente mejor que la que he conocido en toda mi vida. En fin, tenemos una manera de mirar estas zonas muy discriminatoria. Y en el centro, que sí, realmente, porque es que el centro ha sido tomado por las bandas, por de todo tipo, es impresionante, tampoco nunca me sentí amenazada. Generalmente iba con mi carnet, a veces me lo quitaba porque era más peligroso llevarlo. Cuando estaban bravos con la alcaldía, era mejor no mostrar que uno trabajaba en la alcaldía. Lo caminé mucho, mucho, mucho. Tampoco me metí a las 3 de la mañana, pues, por el hueco, porque tampoco. Pero sí lo caminamos mucho con los compañeros y en realidad nunca tuve como una amenaza. Lo único que me pasaba es que pues ya no querían salir conmigo, porque yo entraba a cada local a que apagaran la música, que no me hacían caso, a que, bueno, y más recibí de estas personas un trato soez. Y pues, no, soez, ofensivo, como que la autoridad no les importa. O sea, yo en ese momento podía llevar a la policía y cerrar ese lugar. No les importa, porque en ese centro se perdió la autoridad, en gran parte también por la autoridad que no la ejercen. A mí me parece que es que el centro lo dejamos que hiciera lo que le diera la gana. Entonces, no, estuve siempre tranquila y contenta, porque el centro es la cosa más deliciosa del mundo. Recorrer el centro es muy agradable. Y si, por ejemplo, fuéramos a hablar en porcentajes,
¿Hasta qué porcentaje crees tú que ese plan de recuperación del centro, que arrancó de cero, cuando tú cogiste esa gerencia, como hasta qué sitio llegaste? O sea, ¿qué porcentaje se logró y qué sería como lo más impactante que pueda faltar en el centro para darle otro empujón? Pues mira, en obras civiles yo creo que más del 100, porque se hicieron más cosas que las que se habían planeado en el plan de desarrollo. O sea, yo pues lo diré siempre a voz en cuello, no ha habido un alcalde en la historia del centro de Medellín que haya hecho las inversiones que hizo Federico Gutiérrez. Es decir, además el centro llevaba 40 años, yo pensaba que 30. Después me di cuenta que eran 40 de abandono total de las autoridades. En primer lugar, por algo muy entendible, y es que los alcaldes, que hemos tenido muy buenos alcaldes en los últimos años, se dieron cuenta que las comunas estaban abandonadas y habían crecido solas, y las escuelas tenían piso de tierra, y las vías estaban mal, o sea, unas deudas sociales muy grandes, y se dedicaron a las laderas y el centro ahí. Entonces, en obras, pues finalmente se hicieron 58 obras, de ellas 40 parques restaurados. O sea, estoy segura que las personas que nos están oyendo no lo han visto, porque ven unas cosas y otras, pero en conjunto no. O sea, se hizo un poco más de lo que se había planeado porque el alcalde se entusiasmó. Entonces había recursos y bueno. En la parte social nos faltó mucho, mucho, porque hay decisiones muy difíciles de tomar. Yo le pongo a cualquiera al frente el problema de habitante, de indigente. Ya decidí que no vuelvo a decir habitante de calle, eso es un sofisma de distracción. Es una indigencia, no, es un problema muy grande que viene de otros problemas. Pero ¿dónde van a parar? Al centro de las ciudades, que viene de una inequidad, de un abandono del país, que es lo que tenemos, un abandono de la corrupción, de todo, no nos vamos a meter en ese tema. Pero la verdad, yo me pongo a hacer el balance y me provoca devolverme, porque quedan muchas cosas por hacer. Logramos algo, sí. Un equipo muy bueno, la voluntad de un alcalde, unos secretarios casados con el centro, que le oían a uno, le hacían caso, pero es que abordarlo es un océano. Y así como tú soñaste con el museo, luego con el jardín, luego con el centro, ¿qué te gustaría en este momento? O sea, ¿qué te imaginas como en esos pasadizos del mundo cuando te imaginabas el museo? Yo estoy luchando en este momento y llevo muchos años pensándolo por hacer un piloto de una plaza de mercado que tenga todas esas condiciones, porque las que tenemos no las tienen. No tienen comercio justo, no tienen un sistema que garantice que el campesino puede vender su producto bien vendido. En fin, mi sueño en este momento es una plaza de mercado. También yo me soñaba con hacer el Cerro Nutibara, que es una oportunidad de espacio público, son 100 hectáreas, es pues única, pocas ciudades tienen un cerro en la mitad del centro de la ciudad, y se hizo en la alcaldía anterior una intervención en el pueblito Paisa, que no me gustó. El pueblito Paisa es una oportunidad turística única, como está no sirve, no tiene contenidos, no cuenta historias, no sirve. Me hubiera encantado, pero ya eso pues está desechado. Ahora vivo en Río Negro y no tengo mucho tiempo porque los años van contando rápidamente. Entonces, haré todo lo posible si me dejan, porque ya en realidad le da a uno tristeza reconocer y verificar que la edad sí es un obstáculo, no porque yo no pueda ni me sienta con fuerzas, sino porque a los viejos nos miran como, ¿sí será? Pues es algo que... Pero sí me gustaría hacer una plaza de mercado. Qué maravilla, Pilar, ojalá y eso, como todos estos otros proyectos, también se te haga realidad por el bien de todos, realmente. Por aquí hay una pregunta...
A ver, ay, que miré por aquí del planetario así. Susana Giraldo pregunta, Pilar, ¿te gustaría trabajar en el planetario y darle nuevos aires? El planetario hace un trabajo hermoso. A mí Hermoso, lo que me hace que está con fascina. Explora, sí. Yo no tengo nada que aportar ahí distinto a que me encanta ir. Me parece que el planetario y Explora son dos entidades que están muy bien manejadas, muy bien orientadas. Es más, me descresta todos los días sus programas, el diseño que tienen. No, estoy. Pues sí, no me gusta, pues no estaría pensando en trabajar en el planetario, sino en una plaza de mercado. Pero gracias por ofrecerme el trabajo. Pero me parece que lo que están haciendo es extraordinario. Pilar, pero cuando decís una plaza de mercado, es por ejemplo como que tú tuvieras oportunidad de, por decir algo, de manejar la minorista, o hablas de construir una nueva plaza de mercado o coger una plaza y transformarla. Pues mira, le llegué tarde a la minorista porque cuando yo llegué a la alcaldía, el plan de desarrollo estaba práctico. Yo llegué en marzo y ya había avanzado mucho el plan de desarrollo. Pero logramos que con la APP, que la manejaba una mujer extraordinaria, se hiciera un primer preproyecto para una alianza público-privada que da perfecto. La minorista, ahí había la posibilidad de hacer o vivienda, o dejar un mercado, pero un mercado, no un galpón como es, que fue construido para 5 años, no hay nada más permanente que lo temporal, que llegó a ser uno de los lugares más peligrosos de la ciudad. No hoy, hoy han hecho un trabajo único, porque la pacificaron y la maneja una gente buenísima, pero se logró hacer ya un preproyecto. No, yo de la minorista, pues naturalmente la demolería toda. Naturalmente por etapas, porque eso no se puede cerrar si se quedara la minorista ahí. Pero como estoy por aquí, pues hay oportunidades de plazas de mercado y esta zona es el Valle de San Nicolás. Pues, mejor dicho, no tenemos una oportunidad de construir ciudad de altísimo nivel y de calidad de vida y una ciudad humana, verde, justa, equitativa, como la que tenemos en el Valle de San Nicolás. Si no se hace, vamos a perder una oportunidad única. Si este valle no mira los errores de Medellín, porque aquí hay cierta reticencia como al que llega de Medellín a decir cómo hacerlo, y los entiendo, pero yo les digo, no miren lo bueno, miren lo malo que hicimos que nos creó grandes problemas sociales, porque las decisiones urbanísticas de Medellín son en gran parte la esencia de muchos problemas sociales que hoy la ciudad no es capaz de abordar. Entonces, pienso, pues está la Plaza de la Ceja, que es chiquita, que la Ceja tiene un desarrollo muy bonito. He hablado varias veces con el alcalde, pero él tiene como una pausa en la Plaza de Mercado de Río Negro, pero está el Retiro que no tiene Plaza de Mercado. Bueno, no sé, vamos a ver si lo Tú debes logro. tener una plaza. Pero no más. Bueno, y hay una oportunidad de un parque en esta zona, muy bonito también. Lo que pasa es que, de verdad, ahí sí yo no tomo la decisión, me tienen que dar el permiso. Y como digo, pienso que una de las razones es que lo ven a uno como muy mayor y ya no creen que sea capaz de hacerlo, pero. Hombre, lo que hay que ver es que no es que sea muy mayor, sino que tienes muy buena experiencia. Sí, Sí, por supuesto, eso si lo diría. logro, les contaré, Muy pero. bien. A propósito, Pilar, aquí la señora Nidia Gómez te dice, Pilar, deberías de mirar el proyecto de plaza de mercado que tiene Bello, el cual dice que ya está pronto o empieza a ejecutarse, dice aquí, no sé si lo Ah, qué conoces. bien, no sabía, me No, yo parece tampoco. maravilloso. Ah, Pero es bueno. que de verdad, yo lo que pienso es que no son plazas de mercado grandes, sino plazas como de barrios, Como satélites. satélites. Es que se acuerdan que estaba la de la América, que ahora vende aretes, que no puedo creerlo, que era una belleza de plaza. Había una en Campo Valdés, que existe todavía, La y de yo. Flores.
la visitaba y tiene áreas completas alquiladas como bodegas a una ferretería. O sea, la comida es lo primero, es que es lo primero, la comida, y en este momento que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo recuperar todo eso? Sí, no, pues no sabía lo de Bello, pero me alegra mucho que Bello tenga una buena plaza de mercado y bien diseñada y transversal a todo. Qué bueno, sí, así es. Bueno, permíteme, Adriana, un momento. Yo le recuerdo pues a nuestra audiencia que por aquí me llegan unos mensajes. Nos están diciendo que sí, ya salió el libro impreso. El libro impreso sale a finales de noviembre, como siempre. Déjame decirte, Pilar y Adriana, déjenme decirles que precisamente siempre en el marco de la Fiesta del Libro y la Cultura nosotros hacemos el lanzamiento pues, del invitado que tenemos especial en este texto desde la biblioteca. Y ya lo empieza, es decir, la gente llega a nuestro stand, ahí en el Jardín Botánico, llega a nuestro stand a reclamar, porque además es de distribución gratuita, Pilar, el texto es de distribución gratuita. Entonces, me están preguntando, les digo que a finales de noviembre ya lo tenemos impreso, que en este momento lo pueden consultar digital, lo encuentran en la página del fondoeditorialitm.edu.co, ahí ingresan ustedes y está todo el texto con unas imágenes también bellísimas, que a propósito Pilar pues nos las hizo llegar, ¿no? Adriana, nuevamente. No, Pilar, querría como que nos dijeras tu experiencia, porque muchas veces la gente dice que es muy difícil cuando uno no es un político en ejercicio, trabajar y manejar el sector público y hacer pues como toda esa, como concatenar todos esos esfuerzos de parte privada, de parte pública, de todas maneras lo público es la ciudad. ¿Cómo has logrado eso? Pues porque tú no tienes vocación política, hablando de política partidista y de elección, pues. Todo en la vida es político, como decías tú, de la cultura, pero me refiero como a ese tipo de política. ¿Cómo hacer para unir esos dos intereses? No sé. Yo creo que como uno tiene un estilo, y yo creo que yo tengo un estilo de respeto, de, pues por el gobernante, y como que no me aislé, sino que no me involucré. Tal vez es eso. Estoy buscando qué decirte porque realmente no lo había pensado. Entonces, en algún momento yo me di cuenta que había trabajado con Luis Pérez, con Juan Gómez. Pues no con ellos, sino durante sus gobiernos, porque estas dos instituciones son privadas sin ánimo de lucro, pero son públicas. O sea, alguna vez que me investigaron por robo, el Consejo de Medellín estaba Fajardo de alcalde y ese día casualmente fue a la Junta Directiva y me dijo, Pilar, si usted quiere no ir, no vaya, porque es que el Consejo no la puede citar porque usted no es empleada pública. Eso sería un abuso de autoridad y una extralimitación de funciones. Yo le dije, alcalde, yo sé, puedo hacer, pues, porque además lo que me estaban diciendo era muy doloroso. Pero voy a ir porque lo que yo manejo también es una entidad de la gente. Entonces voy a ir. Realmente, pues, me demoré como 5 minutos en explicar cómo no me había robado el millón de dólares que había donado Botero, porque yo les dije, no está el millón de dólares. Ya hay 1.900.000, porque lo hemos crecido, hemos hecho negocios y hemos aumentado ese capital. Y además yo no lo manejo porque mi nivel de toma de decisiones daba hasta 500 salarios mínimos, o sea que lo maneja la junta directiva y está en este banco, listo. Entonces me di cuenta que había trabajado en los gobiernos de Fajardo, de Luis Pérez, de Juan Gómez, estoy echando cabeza varios de Naranjo, de Álvaro Uribe. Entonces de pronto alguien pregunta, ¿pero cómo? Pues yo creo que es eso, que como que me encerré en una burbujita de no. Tengo criterio, estoy de acuerdo o en desacuerdo y de hecho estuve de acuerdo o en desacuerdo con alcaldes, pero eso nunca se convirtió en una guerra
porque también estoy segura que de las guerras no quedan ganadores. Entonces me fue bien con todos, yo creo que me aprecian y podría pedirle referencia ahora para la Plaza de Mercado en Río Negro. Y lograste hacer alianza sin etiquetarte con ninguno, pues, como partidista. Eso me sí, parece importante, muy importante. En realidad, con Luis Pérez al principio fue un poquito difícil y yo les dije, esperemos, pues, porque no nos vamos a enfrascar en una pelea con el alcalde. Y terminó colaborándonos. Luis Pérez fue, por ejemplo, el que hizo la sala temporal sur y la terraza, o sea, ¿no? Y terminó la Plaza Botero, en fin. O sea, es que por las buenas es mejor. Ya el tiempo se nos va agotando, entonces yo quiero, Pilar, darle entrada a uno de los autores del texto, el que hizo el capítulo del Museo de Antioquia, a Gustavo Otálvaro, que quería hacerte una pregunta. Adelante, Gustavo. Gracias, jefe Silvia. Pilar, mucho gusto otra vez en saludarla. No sabe cuán contento estar sus historias y sus anécdotas. Si me permite, yo quiero como, no sé si salirme un poco del tema, ¿cierto? Que si sabe qué ha pasado con ella de Dorita, la que le llevaba los cintos en el museo, pero también quisiera preguntarle su opinión y aprovechando que está también aquí Adriana, sobre el cierre del mundo, del periódico El Mundo. Pilar, abre el micrófono, Pilar. Es que lo apagué porque para ver si no te interrumpía. Me preguntaste por Dorita. Sí. Bueno, Dorita finalmente, no sé si la jubilaron. Yo nunca la hubiera jubilado porque era su vida y es una gran persona. Dorita, cuando yo llegué, y todo el tiempo era una columna vertebral del Museo de Antioquia, es que ella estuvo rondando el museo porque una tía de ella tal vez trabajaba ya desde muy niña y lo lleva todavía en su alma. Nunca la voy a olvidar, jamás en mi vida. Cuando nos encontramos es como si fuera un acontecimiento del año. La quiero mucho, la valoro mucho y bueno, pues también fue una pieza fundamental del proceso. Ella era la que llevaba la colección en un cuaderno de colegio. Imagínense qué clase de persona era, porque la colección no estaba registrada. Bueno, y la otra pregunta, Adriana, para las dos, lo del mundo, pues me imagino la respuesta de Adriana con esa elocuencia que tiene, esa inteligencia. Para mí fue un gran dolor, realmente. Nosotros también formamos parte de esa gesta, porque es que los comienzos o las cosas como las que vivimos en un museo, en el jardín, no en el centro, sino en estas gestas donde hay un cambio fundamental, son marcadoras, es que lo dejan a uno como exmundo, es como pues una marca. Y allá nos hicimos, realmente allá aprendimos periodismo, con los personajes que estuvimos, Marta Botero, Héctor Rincón, Darío Arismendi, Piedad Correa, que también fue jefe nuestra, unos recuerdos impresionantes. Yo empecé cubriendo municipios, que era tal vez como el último de los últimos cargos de la sala de redacción, cubrir los municipios del Valle de Aburrá. Y recuerdo que cuando mi jefe me dio alguna instrucción, yo cogí un lápiz y un papel y me dijo, me gritó y me dijo, ¡la máquina! No, la máquina de escribir, pues. En fin, fue fascinante, nos unió para siempre. Las personas que trabajamos en El Mundo en esa gesta, seguimos siendo no amigas, hermanas, nos queremos, nos encontramos, nos abrazamos y recordamos cada vez. El hecho de que se haya perdido habla muy mal de una sociedad, me parece a mí.
O sea, esas voces nunca se deberían apagar. Y máxime el mundo que entró en el medio periodístico transformando, cambiando, proponiendo, porque fue el primero que se hizo por computador, fue el primero que sacó libros, fue el primero que hizo una cantidad de cosas que ningún otro periódico las había hecho. O sea, el mundo dictó cátedra de un nuevo periodismo en el país. O sea que cerrarlo es muy doloroso, y a quienes les tocó cerrarlo, pues no hubiera querido estar en el lugar de ellos. ¿Tú qué dices, Adriana? Sí, no, lo mismo. Pues suscribo lo que dices, porque además de lo que uno piensa desde afuera, Gustavo, del cierre de cualquier medio de comunicación, que uno dice es un dolor para la democracia, no solamente para el periodismo, es para la democracia. Nosotros tenemos la particularidad de que el mundo es parte de nuestra vida. Entonces, yo particularmente sentí, cuando ya supe que se cerraba la edición del mundo, como si se hubiera cerrado con un ventarrón muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte dentro de mí una ventana. Como uy, esto se cerró. Yo sentí, pues, incluso un cimbronazo y me dio muy, muy duro por todo lo que significaba en lo personal, en lo periodístico y en la defensa de la democracia, porque cada medio de comunicación es un pilar sobre el que se asienta la democracia, una oportunidad de disenso, mejor dicho, es una mala noticia, siempre es una mala noticia. Y los medios que tenemos ahora, con esto cierro porque quiero aprovechar, los medios que tenemos ahora sí representan esa oportunidad de disenso, los que nos quedan, los que tenemos. Ay, Gustavo, no estoy tan segura. No creo en eso. Pues de verdad que pienso que esta corrupción que ha sobrepasado los límites de mi país también ha tocado a los medios, y con pocas excepciones no los veo muy decididos a defender esa democracia de la que habla Adriana. Me preocupa además mucho. Yo podría complementarte, además, pues advierto que no es una opinión objetiva, es subjetiva, porque yo pues trabajo con Vivir en el Poblado, pero quería decirte que hay unos esfuerzos de medios pequeños, comunitarios, independientes, que nadie nos sostiene, que no le debemos a nadie la existencia, que editorialmente somos independientes, no pertenecemos a un grupo económico, no pertenecemos a un grupo político. Lo único que tratamos es como seguir esa enseñanza de Ryszard Kapuscinski, de tratar de luchar por la verdad, tratar de entender y tratar de ayudar a que la gente entienda en todos los ámbitos. Entonces yo diría que son unos esfuerzos sobrehumanos y quijotescos que se hacen en pequeños proyectos periodísticos como es este, de Vivir en el Poblado, y como puede haber otros periódicos comunitarios, pero en realidad sí, yo creo que los grandes medios y el periodismo a gran escala está necesitando un poquito como un alto en el camino y como respirar hondo y también ver qué parte tiene de participación en todo esto que ha estado sucediendo en el país, tan complicado en todos los frentes. Bueno, ya vamos llegando entonces al final, pero antes de despedirnos entonces quiero leer aquí, Gabriela Elena Restrepo, Pilar, gratitud eterna por las transformaciones que has dado cultural y ambientalmente a esta ciudad, y sobre todo por haber acogido a Aurita López y considerarla tu maestra. Ay, qué pesar que ya el tiempo no nos dio, Pilar, para hablar de Aurita. Ay, esa belleza, esa tarea que hizo en ese museo, como lo narras tú, maravillosa, es que esa mujer, maravillosa, maravillosa por donde se le mire, sí, de verdad. Bueno, entonces, no sé, Adriana, si quieres agregar algo más para ya ir cerrando. No, perfecto, ya, sí, por mí bueno. No hay problema. Pilar, de pronto se le quedó algo en el tintero. No sé, Pilar, algo. Pues cerrar recordando ahorita no puede ser mejor, porque es que cerrar con ella. No lo hice sola, pero es que hubo personas
claves y ahorita fue una. Es decir, a mí me enseñaron sobre tener conciencia, ser consciente, pero ahorita me dio la lección final. Es impresionante, eso es inolvidable y me alegra tanto que tengamos una sala en el Jardín Botánico que se llama Sala Aurita López, porque es que no era para menos. Y en ese lugar que ella amó tanto también. Sí, recuerdo eso, yo la amé, amé, la adoré. Le debo mucho. ¿Verdad? Maravilloso. Bueno, entonces por aquí me están diciendo que le recuerde a nuestra audiencia nuestro próximo evento, el del Fondo Editorial ITM, el libro, vamos a presentar el libro Confiando en la Humanidad, Iniciativas Colectivas de Construcción de Paz en Medellín. Será este próximo sábado de octubre a las 6 de la tarde, igualmente a través de Facebook Live. También el catálogo, para que ingresen a nuestro catálogo, allí encuentran todo lo que ustedes deseen con unos descuentos maravillosos del 20, 30, 15%, precisamente precio de feria, ingresando al catálogo.itm.edu.co. Y recordarles también que nosotros estamos participando de los bonos Confama, que Confama le está dando entonces a sus afiliados. Además del descuento que el Fondo Editorial ITM les da por encima, hay un 15% también que les está dando Confama a todos sus afiliados. O sea, pues que tienen una maravillosa oportunidad de adquirir los libros que ustedes deseen y quieran. Bastan con que busquen en el catálogo del Fondo Editorial ITM. Bueno, recordarles también a la audiencia que nos contesten la encuesta que ahí se las pusieron, una encuesta que les dura un minuto, eso es todo, solamente pues que sirve como de retroalimentación para nosotros. Y por supuesto agradecerles su presencia, el que hayan permanecido, pero eso sí, con la convicción y la confianza de que hayan disfrutado de este rato, así como nosotras aquí en sala, como se dice. Escuchar a Pilar es una maravilla, a Adriana ni se diga, dos mujeres pues encantadoras, además con una experiencia máxima en todo esto. Muchísimas gracias, Pilar, de verdad, por habernos permitido hacerte este reconocimiento a través del libro. Y sobre todo, Pilar, yo soy una convencida de la importancia de que estos jóvenes conozcan todo esto que nosotros hacemos en este texto o en este boletín desde la biblioteca. Mira, el ITM es la segunda institución en términos de estudiantes más grande de la ciudad. Está primero la Universidad de Antioquia y después está el ITM con 25 mil estudiantes, cerca de 25 mil estudiantes. Acuérdate que en el ITM, pues la mayoría son carreras ingenieriles, ¿cierto? Aunque también tenemos una Facultad de Artes y Humanidades, pero el número de estudiantes es menos. Entonces nosotros de verdad poder contribuir desde el Fondo Editorial con este tipo de reconocimientos, Pilar, para nosotros es muy, pero muy satisfactorio, porque la pretensión es que estos jóvenes conozcan un poco más su ciudad, conozcan estos personajes como tú, todo lo que han hecho culturalmente hablando por la ciudad, pero también desde los desarrollos científicos que Medellín y Colombia tiene, ¿cierto? Entonces, bueno, por eso inclusive la distribución es gratuita, porque es que esa es la intención, que llegue a manos de todos. Muchas gracias, de verdad que fue una delicia tenerlas aquí, que hubieran aceptado la invitación, Pilar. Adriana, espero que se hayan sentido tan cómodas como yo y que esto se repita. Vamos a ver en qué momento lo repetimos, Pilar, y cuando volvamos a la supuesta normalidad, a ver si presencialmente entonces también las podemos tener en el ITM. Muchas gracias. De todo corazón. Gracias a ustedes. Gracias, Adri. No me cortaste. No te corchó. Bueno, y a toda nuestra audiencia, nuevamente los esperamos entonces el próximo sábado. Gracias por acompañarnos. Que acaben de tener muy buena noche. Hasta luego. Hasta luego. Chao.